Qué gusto recibirlos nuevamente aquí conmigo. Sí, me da mucho gusto que vengan a tejer conmigo y hoy les voy a enseñar la segunda parte de este lindo vestidito de verano. Me encanta tejerlo, me encanta tejer este hilo de alice que es la hilaza mercerizada, se llama Bajar, amiguitas. Hay unos colores increíbles, ¿sí? Acuérdense que pueden meterse a la página www.lauracepeda.mx para México y www.lauracepeda.es para España, ¿sí, amiguitas? Pues las invito a que entren para que vean toda la gama de colores que tengamos y si ustedes quieren pueden pedir estos materiales y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Sí, amiguita, pues las quiero muchísimo y ahí les va la segunda parte de este lindo vestido. Los materiales para tejer este vestido van a ser 400 gramos de alice, es una hilaza, se llama Bajar, es mercerizada, es una hilaza delgada, vean, muy bonita, ¿sí? Y un gancho del número 3. Acuérdense que estos 400 gramos es para talla pequeña. Si ustedes quieren una talla mediana o más grande, necesitarían pedir un ovillo o una bola de estambre más. ¿Sí, amiguitas? Acuérdense que ahorita les pongo los teléfonos y las direcciones de las tiendas online por si ustedes gustan pedir los estambres, se los enviamos hasta la puerta de su casa. ¿Sí? Pues no olviden, amiguitas, es 100% seguro. Y continuamos. Bueno, miren, ya tienen toda su bata tejida. A lo mejor la ven un poquito grande, pero no se preocupen. Acuérdense que de aquí vamos a sacar mangas, frente, la otra manga y espalda, ¿sí? Entonces apenas si nos va a alcanzar. Vamos a dejar, fíjense, tienen que tener su hebra. Ahorita vamos a separar sisa. Entonces vamos a coger 1, 2 y 3 abanicos, pero tienen que fijarse que su hebra esté, ay, perdón, está de este lado. Y otros 3 para este lado, que la hebra esté aquí en el frente o en la espalda. No les vaya a quedar esta hebra en una manga porque entonces nos tendríamos que deslizar o tendríamos que cortar. Entonces son 3 abanicos para una manga y 3 abanicos para otra. A menos que ustedes lo quieran hacer más chiquito, entonces dejarían 4 abanicos para una manga y 4 para la otra. Porque de esta manera nos quedan 5 de frente y 5 de espalda. Pero si lo ven grande, entonces dejan 4 y 4. Pero van a ver cómo no. Ahorita lo que vamos a hacer, como nos quedó muy amplio nuestro cuello, lo primero que vamos a hacer es reducir un poquito, más o menos calculando el escote que ustedes quieren. ¿Sí, amiguitas? Entonces vamos a reducir un poquito arriba para que ya podamos seguir tejiendo la parte de abajo y separar nuestra sisa. Entonces con nuestro hilo lo vamos a amarrar aquí y nos vamos a ir reduciendo un poquito. ¿Cómo vamos a reducir? Yo les aconsejo que primero hagan una vuelta de medio punto y luego hagan una vuelta de cangrejito para que se vea bonito su cuello, ¿sí? Que se vea bien terminado. Aquí podemos ir pisando colitas. A ver, déjenme. Acuérdense, sacamos punto. Y vamos a empezar a hacer nuestro medio punto. ¿Sí? Podemos poner 2 aquí y 1 aquí arriba. Acuérdense, vamos a reducir 1 aquí, otro aquí. Uno en medio y 2 acá, ¿sale? Así nos vamos a ir toda la vuelta para reducir. Háganlo un poquito apretado para que les recoja. Ya no se quieren las colitas agarrar. Entonces vamos a reducir un poquito. Entonces 2 arriba de los 3, 1, 1, 1, 1 y aquí 2, ¿sale? Miren, ya se redujo
mi cuello, ¿sí? Ustedes vean si les gusta así o quieren más o quieren menos. Yo les recomiendo que no lo le quiten mucho, porque acuérdense que es un vestido de verano, no debe de quedar muy pegado al cuello, debe de tener su escote, ¿sí? Bueno, cuando ya tengan la medida que ustedes necesitan, entonces ya seguimos haciendo el cangrejito. Ahora sí que nos adelantamos al final, pero es que si no hacemos esto, amiguitas, luego se van midiendo su vestido y no es lo mismo que se lo midan con su escote ya como es, a que se lo midan con el escote grande, se lo van viendo grande, se lo van viendo más largo. Y entonces yo sí les recomiendo que primero arreglen su cuello antes de seguir la parte de abajo de su vestido, ¿sí? Entonces nos vamos a seguir hacia atrás, miren, por eso se llama cangrejitos, hacia atrás meten y nada más jalan su hilo así. Y ya que tienen los dos, cargan y sacan los dos. Por eso se llama punto de cangrejo o medio punto de cangrejo, porque vamos hacia atrás. ¿Ya vieron? Miren, amigas, ya se redujo el cuello y quedó muy, muy bien, ¿sí? Ustedes van a escoger el tamaño. Ahora, de cada lado de sisa, vamos a agarrar tres abanicos, uno, dos, y este que tenemos acá, tres, y prendemos con un marcador, ¿sí? Ya vieron aquí el marcador. Dejamos cinco abanicos para el frente y volvemos a prender con otros tres para la manga. Y para la espalda, otros cinco abanicos. Vean, se veía muy, muy grande, pero mi maniquí es de talla muy pequeñita y vean cómo se ve bien. Ahora miren de la parte de atrás, ¿sí? A lo mejor ahorita lo ven un poquito holgado, pero acuérdense que conforme va creciendo el tejido, se va haciendo como que va reduciendo, ¿sí? Va teniendo caída. Entonces yo pienso que está excelente para una talla pues mediana, pequeña, ¿sí, amiguitas? Pues entonces vamos a seguir tejiendo toda la parte ya de abajo de nuestro vestido. Puede ser blusa, blusón, el tamaño que ustedes les quieran dar, ¿sí? Ya nada, vamos a ir repitiendo esto de la hoja, ahorita yo les explico. Miren, aquí ya me adelanté, vamos a seguir tejiendo igual, ¿ya vieron? De aquí nos pasamos como si siguiéramos tejiendo al otro al otro abanico normal con sus tres cadenitas y todo para separar sisa. Ahora, que si ustedes son talla más grande, amiguitas, mídanselo y si necesitan aumentar, entonces tendríamos que aumentar aquí las cadenitas. Pero no nada más se tendrían que aumentar así, tenemos que ver que nos crezca otro abanico, ¿sí? Pero yo pienso que está suficiente anchito, vean. Está muy, muy ancho, está muy bien de tamaño, va a ser como mi talla, van a ver. Ahora, que si lo quieren aumentar, se tiene que aumentar desde acá. ¿Sí? Tenemos que ver que 11 cadenitas forman un motivo, que es este piquito, ¿se acuerdan? Entonces tendrían que aumentar 11 cadenitas o 22, todo que sea múltiplo de 11. Bueno, amiguitas, entonces vamos a seguir tejiendo con pura puntada de esta. Miren, si ustedes se fijan, es muy, muy fácil. Vamos a hacer una vez esta vuelta y una vez esta vuelta, ¿sí? Una vez cerramos hoja y una vez no cerramos hoja. Ahorita en la otra nos toca cerrar hoja, 3, aumentar los laterales que son 2 y 2, 3 y cerrar hoja, ¿sí? Y en la otra vuelta al revés, 3, 3, aquí el 2 se vuelve 3 y poner el de en medio. Y así nos vamos a seguir, una vez esta vuelta, una vez esta, una vez esta, una vez esta. La misma puntada nos va a ir llevando, amiguitas, no se preocupen ni se me asusten. Van a ver que la misma puntada nos va a ir llevando y se van a ir cerrando estas hojitas y así lo vamos a hacer hasta el largo que nosotros queramos para que luego les ponga yo el final del abanico, ¿sí, amiguitas? Pues entonces continuamos. Miren, amiguitas, es muy fácil. Únicamente tienen que fijarse que una vez van a tejer la vuelta cerrando hojita y una vez sin cerrar hojita, ¿sí? Y ya saben, la misma puntada les va a ir llevando. Sí tienen que tener un poquito de cuidado porque yo ya he desbaratado porque me brinco un cuadrito. Entonces siempre tienen que ir viendo que llevan dos enteros, en todas llevan dos enteros y en una llevan uno.
y en una llevan dos, ¿sí? Ya nada más fijándose en eso, ya lo demás es muy fácil. Ah, también en esto de acá, que a veces son tres cadenitas y en la siguiente son cinco, prenden cinco cuadritos, ¿sí? Y ya nada más fijándose en eso, se van a poder seguir. Pues miren, amiguitas, ¿qué tal va quedando mi tejido? Vean qué bonito, me encantaron los colores, me encantó todo. Se ve muy, muy bonito. Y puesto se ve precioso. Ya se lo puse a mi maniquí y se ve muy bonito. Ahora únicamente vamos a hacer el terminado de las mangas y de la parte de abajo de nuestro vestido. Y ya ustedes se lo van a tejer en primera a largo que quieran. Se lo pueden tejer como blusa, se lo pueden tejer como blusón o como vestido, ¿sí? Ahora, ustedes pueden ponerle cinturón o nada más una cintita, ¿sí? Pues vamos a continuar. Miren, para hacer el final, es un abaniquito. Entonces vamos a terminar. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma. Lo único que va a cambiar en esta vuelta va a ser que le vamos a poner unas cadenitas en el centro. Por aquí nos deslizamos hasta donde tenemos que estar. Y tejemos aquí. Que no nos toca cerrar hoja, nos toca hacer una ay, Dios mío, aquí tienen que coger dos hebritas. A ver, nos vamos a ir hasta acá, hasta el centro. Miren, para hacer nuestro abanico final vamos a tejer lo mismo, ¿sí? Aquí vamos a cerrar hoja, ponemos nuestros tres y en el centro de aquí vamos a tejer cinco puntos altos o cinco macizos, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo igual, únicamente nos va a cambiar eso. Y en la otra vuelta vamos a poner otra cosa diferente. Sí, ahí cerramos, uno, dos, tres, tejemos nuestros tres macizos aquí arriba. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y aquí vamos a poner uno arriba de aquí, cuatro adentro y otro arriba de acá, ¿sí? Con mucho cuidado para que si nos quepan. Es uno acá, luego cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Y el otro aquí. En el macizo del final, ahí lo ponemos de costillita, ¿sí? Ahí está. Esto va a ser lo diferente. Ya luego aquí nuestros tres, cerramos hoja y nos vamos tejiendo igual, pero así toda la vuelta. Miren, en la vuelta final, ya para terminar, vamos a tejer esta florecita, ¿sí? Esta media florecita. Vamos a cerrar y arriba de nuestros cinco macizos vamos a tejer estas tres hojitas. Y cerramos hojita. Aunque la vuelta pasada hayamos cerrado hojita, vamos a volver a cerrar hojita. Bueno, miren, vamos a hacerle así. Vamos a irnos desde aquí hasta la otra de acá. Vamos a cerrar hojita aquí. Acuérdense cómo cerrábamos, que íbamos dejando en espera nuestro último paso de nuestro macizo. Ahí está, sacamos. Y ahora vamos a contar cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Meten una, dos. Y aquí en la tercera meten y sacamos así. Apretamos, ¿sí? Agarren la cosita para que les quede bolita. Dos cadenitas. Y aquí en medio, pasando un pilar, vamos a hacer una hojita de dos. Uno. También dejando en espera. Y dos. Cierra. Y volvemos a hacer esto. Que son una, dos. Ay, Dios mío. Dos, tres y cuatro. Nos regresamos aquí. Cerramos así. Dos cadenitas y otra vez la hojita. Únicamente vamos a hacer esta hojita.
en tres espacios, nada más tres. ¿Sí? Dos y aquí tres. Vamos a dejar sin tejer. Ay, ya me equivoqué. Tenemos que dejar sin tejer el primero y el último. Bueno, no hay problema. Nos regresamos. Entonces dejamos este y aquí. Uno y dos. Cerramos. Uno, dos, tres y cuatro. Tienen que fijarse bien que cojan todos los hilitos de su lana porque si no se les abre. Cerramos. Dos cadenitas y aquí la otra hojita. Una y dos. Cerramos con una cadenita y aparte nuestras cuatro para hacer lagrimitas, ¿sí? Acuérdense aquí, como si hiciéramos un medio punto, ¿sí? Y apretamos dos cadenitas y otra vez la otra media hojita. Así quedó, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra vez esto y a cerrar esta hojita. Miren, ya lo hice y ahora de aquí me brinco hasta el otro abanico. Y volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Nada más haciendo tres hojitas y cerrando las dos de los lados. ¿Sale, amiguitos? Esto ya es lo último que vamos a tejer y lo mismo lo vamos a hacer en las mangas. Y ya luego de esto, amigos, acuérdense que le vamos a dar una planchadita a vapor para que nos quede muy, muy lindo y tenga una caída muy hermosa. Pues, ¿qué tal, amiguitos? Ahora sí ya les di completo toda la clase de este lindo vestido. Oigan, acuérdense que yo las espero en Veracruz. Vamos a estar en Boca del Río, Veracruz, del 16 al 18 de febrero. Y estamos a un paso, amiguitos. Bueno, es más, ahorita ya presentando este video, ya estamos dentro de la expo. Si ustedes conocen a alguien o viven cerca de Veracruz, pueden ir, amiguitas. Vamos a llevar una gran exhibición de prendas. Vamos a llevar los materiales y las revistas en venta para todas ustedes, ¿sí, amiguitas? Pues espero verlas allá. Estrecharnos un fuerte abrazo y saludarnos. Y ya me urge ver a todas mis amigas hermosas de Veracruz. Sí, y también por primera vez, acuérdense que vamos a estar en San Luis Potosí. Vamos a estar ahí en el Hotel Real de Minas. Vamos a estar 24, 25 y 26 de febrero. Sí, amiguitas, no falten. Y a todas mis amiguitas del Estado de México, no es el Estado de México, de la Ciudad de México, prepárense, porque vamos a estar del 16 al 19 de marzo ahí en Expo Reforma. Ahora por primera vez, 4 días, amigas, ¿sí? Acuérdense, vamos a llevar toda la exhibición de prendas, vamos a llevar la venta de materiales y la venta de nuestras revistas, ¿sí, amiguitas? Pues no falten y allá nos vemos. Y si les gustó este lindo video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye. Ya están a la venta mis revistas de tejido. Colección